5. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 hasta el verso número 5. Si usted lo tiene, diga amén. Y ya podemos decir, si no lo encuentra, está aquí proyectado. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante hasta el verso número 5, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él dos mujeres. Eso nada más se valía en ese tiempo, ¿oyeron? Para los varones, ya eso. Todo lo que mencionemos de las dos mujeres de aquí para allá, quítele una y déjele una. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Verso 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Verso 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mira lo que él hacía. Iban a adorar, pero él agarraba y sacaba una parte para Penina, para sus hijos, para sus hijas. Y en el verso 5 dice: pero a Ana también daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y me gustó mucho el ejemplo del Cana, porque a la hora de adorar a Dios, él agarraba a la familia completa. Decía: mira, tú esto, tú es aquello. Porque en ese tiempo se adoraba con sacrificio, se ofrecía algo. Y él hacía todo esto. Y yo creo que hoy podemos aprender algo en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, ponga su Biblia a un lado y oremos, amén, por este mensaje en esta preciosa mañana. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Dios, porque usted es bueno y para siempre es tu misericordia. Mira, Señor, este primer domingo que vamos a iniciar, Señor, este mes hablando de la familia, queremos que tu presencia, tu gloria, tu unción, Señor, nos hable. Tu palabra, Señor, habla nuestras vidas, Señor, y dirígenos como usted quiere hacerlo en este plan familiar que usted tiene. Padre celestial, dame tu libertad, Señor, para predicar tu palabra. Unge a tu iglesia para recibirla, Señor, y que podamos salir edificado, impactado, tocado, ministrado por tu presencia, Señor, por tu palabra esta mañana. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Amén. ¿Cuántos gritan amén? Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor antes de sentarse. Amén. Yo quiero hablarle, amén, con la ayuda del Señor, con este tema en esta mañana: adoración familiar. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nosotros podamos adorar a Dios en nuestra familia? Que nuestra adoración no sea nosotros solo. ¿Cuántos no quisieran adorar a Dios solo en la casa? ¿Cuántos quisieran que todos estemos ahí adorando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo? Déjeme introducirle con esto. En la generación y sociedad que vivimos hoy, se está creando un cráter de separación en el vínculo familiar más que nunca en la historia. Donde hoy podemos ver familias que viven en la misma casa, pero no tienen una intimidad y una comunicación profunda o saludable. Estaba comentando el otro día con mi madre que ella y mi hermana tenía un trabajo que entraba en la tarde, noche, y mi madre, amén, cuando llegaba, ya mi hermana se había ido. Cuando mi madre se levantaba para salir al trabajo, la dejaba acostada. Y ella pasaban días sin hablar, sin verse. Mi madre solamente la veía acostada y se iba.
y pasaban así toda la semana hasta el día libre que podían, como quien dice, verse. Y eso están hablando de gente viviendo en el mismo techo, en la misma casa, y puede pasar una semana sin usted tener una comunicación con ella. Entonces así, mis hermanos, se está abriendo una brecha en el vínculo familiar hoy, en estos días en que usted y yo estamos viviendo. Es fácil llegar o estar en un hogar y encontrar a cada integrante de la familia conectado en un dispositivo diferente. El padre está por ahí con su celular, la madre con su celular, los hijos en la habitación, quizá por allá con su celular. Están todos en el mismo techo, pero no están todos juntos, ni unidos, ni de acuerdo. Y eso, mis hermanos, se está dando en el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. En el tiempo que yo crecí, y yo crecí en un hogar que no era cristiano, pero en el tiempo que yo crecí, solamente había una sola pantalla en la casa, una sola pantalla en la casa. Es decir, que ahí se compartía. Si veíamos una película, si veían un programa familiar, nos reuníamos toda la familia a mirar ese programa o lo que fuera. Amén. ¿Por qué? Porque había una sola pantalla y todo eso era un momento de reunión. Pero hoy no, hoy hay más pantallas que personas en la casa. Hay celulares, hay tablet, hay computadora, hay esto, aquello. Y eso está creando una separación. Tenga cuidado, mis hermanos, de que su familia no se divida estando en la misma casa. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. ¿Para qué? Para tomar por lo menos un tiempo, como le estoy diciendo, a la semana. Hay que sacar todo, vamos a sentarnos juntos, vamos a hablar. Y si es de la palabra de Dios, mucho mejor todavía. Pero vamos a unirnos una vez más. Amén, como personas normales. Aleluya. Déjeme decirle, mis hermanos, esto mismo sucedía, y usted puede pensarlo así, en el ámbito de la adoración. No toda la familia. Si yo preguntara hoy aquí, ¿cuánto de lo que estamos aquí tomamos un tiempo en la semana? Tomamos un tiempo, quizás, qué sé yo, en el mes, para estar todos sentados, unidos, abriendo nuestra Biblia, cantar una canción a Dios, hacer una oración por nuestro hogar, por nuestra familia, hablar un texto de la Biblia, amén, y tener un tiempo de adoración, no como iglesia, no como ministro, no como pastores, no, sino solamente como familia. Si yo hiciera esa pregunta hoy, muy poco tendríamos la respuesta positiva. Pero déjeme decirle, mi hermano, la adoración familiar es una gracia que la iglesia postmoderna poco a poco está olvidando. Aleluya. Y aunque usted puede sonar, lo puede escuchar raro, el concepto de adoración familiar no es un concepto nuevo. No, no, no. Eso está ahí en la palabra de Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver algunas fiestas que se hacían en Israel y era totalmente familiar. Cuando hablamos de la Pascua, cuando se mataba el cordero, toda la familia se reunía a hacer una cena. Ese cordero se mataba, y dice que si la familia era muy pequeña, podía invitar a sus vecinos y unirse en la casa a comer la Pascua. Ahí se recitaban una oración, ahí se hacía memoria del día que Dios lo rescató de Egipto y lo hizo libre y lo trajo a la tierra prometida. Ellos tenían memoria de cómo Dios lo libertó. Y déjeme decirle, lo mismo es hoy para nosotros. Si usted y yo nos reunimos a alabar a Dios, a bendecir a Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, a darle gracias a Dios porque rompió la cadena del pecado, porque nos libró del diablo y de la muerte, porque hoy podemos alabar con libertad, su casa va a tener un ambiente diferente. Déjeme decirle, mis hermanos, hay hogares que están muy tensos, hay hogares que están demasiado cargados, hay discusiones, hay mal gusto, hay tantas cosas. Pero si usted comienza a adorar a Dios ahí en casa, todo lo que no es de Dios va a tener que irse de ese hogar, va a tener que irse de esa familia. Hay que levantarnos en ese día y traer a Dios a nuestra casa.
Uno, mis hermanos, de las cosas más mencionadas en Israel es el Shema de Israel. El Shema de Israel era un recital que ellos debían tener, amén, desde niño ellos debían aprendérselo. Y el texto es Deuteronomio 6:4, algo muy conocido para nosotros. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire lo que dice: y las repetirás a tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levante. Tienes que hablar la palabra de Dios en tu techo, en tu casa, en tu hogar. ¿Cuántos creen que es importante? Es importante, mis hermanos, y por eso queremos este mes que podamos arrancar con eso. Una vez en la semana, por lo menos, saque una hora, saque un tiempo, saque un momento, reúna a todo el que esté en casa. Vamos a hablar la palabra de Dios. Si usted no sabe predicar, pues por lo menos lea la Biblia, cante, ore y presente a Dios su familia, y vamos a ver la bendición de Dios en nuestros hogares. Aleluya. Note, mis hermanos, que esta enseñanza de Deuteronomio capítulo 6, amén, esta enseñanza se debía dar a los hijos en la casa. ¿Dónde? En la casa. No era un compromiso de la escuela, no era un compromiso del colegio, no era compromiso de universidad, no era compromiso de los vecinos, era compromiso de papi y mami enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos el compromiso de traer la palabra de Dios a nuestra casa, que los que están en casa aprendan de Dios. Mis hermanos, la educación de nuestros hijos, la mayoría de la educación se la está dando una persona que quizá ni conocemos. Muchos de nuestros hijos pasan horas y horas y horas metidos en YouTube, viendo quién sabe qué, oyendo quién sabe cuál cosa. Y algunas veces decimos: pero ¿por qué se está comportando así? Mira lo que él está viendo, que cuando viene a ver, el diablo lo está, como quien dice, doctrinando a tu hijo. Pero es tiempo de levantarnos como familia. Hay que sembrar la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestra familia. Aleluya, mis hermanos. La Biblia habla, cuando hablamos de este tema, que el texto que leímos, cuando hablamos de la vida de Elcana y su familia, podemos aprender algunas cosas muy importantes. En Israel era una ordenanza. Ellos tenían un mandato, que tenían que reunirse varias veces al año, toda la nación, para adorar a Dios. Y en la Biblia dice de este hombre, de Elcana, en el verso 3: todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, que era donde estaba el arca. Mire, mi hermano, me encanta, porque él no subía solo. No, él no dejaba a su familia en su casa. Él sabía que había que subir a Jerusalén, pero nos vamos, todo el que esté en casa, nos vamos para Jerusalén. Y yo le quiero decir, mis hermanos, debemos nosotros, como padres, padres que están aquí, mientras sus hijos no tengan la mayoría de edad, mientras sus hijos todavía estén comiendo de su mano, no lo dejen en casa. No lo dejen en casa. Yo escuché de un padre hoy, y su hijo está bien, bien alineado, amén. Él le decía a uno de sus hijos: mire, yo le voy a decir algo, usted va a tener que servir al Señor, quiera usted o no quiera. Si se me va de la casa, lo busco donde usted esté y lo traigo para la casa. Y tiene que ir a la iglesia obligado hasta que cumpla los 18. Después de los 18, usted hace con su vida lo que usted quiera. Pero mientras tanto, yo soy comprometido delante de Dios por el bienestar de usted. Usted no puede hacer lo que usted quiera.
Y él era fuerte. Y déjeme decirle, mis hermanos, cuando nuestros hijos están medio ahí, y yo estoy orando al Señor, pues yo no tengo hijo adolescente todavía, y yo sé que algunos me dirán que usted no sabe, pero yo estoy orando a Dios y lo estoy preparando. Aquí no se queda nadie en casa. Incluso si alguien nos visita el domingo, tiene que venir a la iglesia, o yo no sé qué va a hacer, pero tú, el que esté en la casa, nos vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque el tiempo de adorar a Dios es tiempo de adorar a Dios. Así que agarra a tus muchachos, agarra a tu familia, y vamos a adorar a Dios a la presencia del Señor. Aleluya. Mi hermano, déjeme predicárselo esta mañana. Agarra a tus hijos, toma control sobre ellos, porque delante de Dios tú eres el responsable y la responsable de la crianza de esos muchachos. Así que tómalo, enséñalo, nútrelo, encamínalo en la palabra del Señor. Aleluya. El Cana, a la hora de adorar a Dios, él no solamente adoraba a Baal, él no solamente cantaba a él, él no solamente ofrendaba a él, no, él reunía a todos sus hijos. Mira, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, y vamos todos a cantar y adorar y a bendecir a Dios. Esto es un plan familiar, esto no es mío nada más, no, tiene que aprender a adorar a Dios. Yo imagino que esos niños desde chiquitos estaban ahí aprendiendo, amén, la palabra del Señor. Aleluya. Padre que está aquí, no nos descuidemos, amén, en ese compromiso que Dios nos ha dado. Amén. Como padre tenemos el compromiso. Vámonos todos a la casa del Señor. Vamos a participar, amén, en lo que Dios tiene para nosotros, en la adoración familiar en casa. No lo dejen, mis hermanos. Yo he escuchado, amén, de algunos padres que dicen, no, es que él es adolescente y ya no quiere ir a la iglesia, y yo, para no tener discusión, lo dejo. No, agárrelo, siéntese con su cara si usted quiere en la iglesia, pero va a venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque perdido por allá está mucho peor. Por lo menos ahí sentado, aunque tenga la cara fea, cuando viene a ver, Dios lo toca con una palabra y se endereza. Tráigalo a la casa del Señor. Aleluya, mis hermanos. Porque mire, cuando nosotros leemos y estudiamos acerca de las altimañas del enemigo, mire, hay cosas que tú tienes batalla como hombre, como mujer, como padre, como madre, como hermano. Tú tienes batalla tú para ser cristiano. Pero cuando el diablo ve que no puede contigo como creyente, ¿sabe qué él va a hacer? Va a tocar a tus hijos y a tu familia. Y mire, esto lo podemos mirar, amén, en la altimaña de Satanás. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, dice la Biblia, mis hermanos, que Dios envió a Moisés para hablar con el faraón y decirle que dejara ir a su pueblo. Y Moisés empezó a hacer señales, y Dios comenzó a usar a Moisés para traer las 10 plagas de Egipto. Pero mis hermanos, fíjense que un momento en el capítulo 10 la Biblia habla, mis hermanos, que cuando Moisés se presenta delante del faraón y le dice, deja ir a mi pueblo de Egipto para que salgamos y adoremos a Dios en el desierto. En Éxodo capítulo 10 verso 8, el faraón le hace una pregunta explícita a Moisés: ¿quiénes son los que han de ir? Escucha la palabra que le dice el faraón a Moisés: ¿quiénes son los que han de ir a adorar? Verso 9, Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir. Mire, Moisés le está detallando: bueno, vamos nosotros, vamos nuestros hijos, nuestras hijas, vamos nuestra vaca, va todo lo que tenemos. Y el verso 10, y les dijo: así sea Jehová con nosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Le dice el faraón: ¿cómo yo lo voy a dejar ir a ustedes y a sus niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así,
Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia de Faraón. ¿Sabe qué dice Faraón? Váyanse los varones nada más, váyanse los hombres, pero déjenme las mujeres, déjenme los niños aquí en Egipto, para que ellos no suban a adorar con ustedes. Y note, mis hermanos, que Satanás es demasiado astuto. Faraón, que es un tipo de Satanás, le está diciendo que se vayan los padres, pero déjame los muchachos aquí, porque Satanás sabe que si tus hijos no suben a adorar a Dios, no suben a adorar al Señor, tú, la próxima generación de tu familia, no va a estar en la iglesia, no va a ser salva, no van a buscar a Dios. El diablo lo que quiere es: si no puedo contigo, voy a agarrar a tus hijos, voy a agarrar lo tuyo para que no suban a adorar. Pero me encanta, en esta mañana la iglesia tiene que levantarse y decirle: yo me voy, pero no me voy solo. Yo no subo solo, todo lo que hay en casa se va conmigo a adorar al Señor. Aleluya. Dios le está prometiendo, amén, al pueblo de Israel la tierra prometida. Pero ¿sabe lo que está haciendo Faraón? Solamente déjame tus hijos, déjame tus hijos, déjame tu descendencia, déjame las mujeres. Y el diablo, mis hermanos, está en ese plan de que uno de los dos nada más sirvan al Señor. Amén. Y hay otro que lo tiene atrapado en Egipto. Pero este mes, mis hermanos, le vamos a dar duro. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a tocar el trono de Dios, para que Dios suelte todo el que esté en Egipto. Venga con nosotros a adorar al Señor. Aleluya, aleluya. Mis hermanos, alguien tiene que levantarse en este día y decirle: no, Faraón, mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Todo, todo, todo. Suelta a mis hijos, suelta a mi descendencia, suelta a mi esposa, a mi esposo. Suéltalo, suéltalo. Que subamos todo a adorar al Señor. Mi hermano, en primera instancia, si Moisés se traga el cuento de Faraón y le dice: pues está bien, nos vamos nosotros, que se queden. El Faraón se queda, le digo que con el futuro de Israel, esclavo en Egipto. Pero no te quedes, no, 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 que todos subamos a adorar a Dios. En Éxodo capítulo 10, verso 24, amén, la Biblia habla, mis hermanos. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id, servir a Jehová. Cuando él vio que las plagas siguieron y estaban fuertes, dice Faraón: vengan, está bien, váyanse, sirvan a Jehová ustedes y sus hijos, pero que se queden en Egipto las ovejas y las vacas, y llévate también los niños. Yo dije: pero ven acá, ¿y cuál es el plan del enemigo? Y mire, ese es otro ataque. Cuando él ve que no puede con tus hijos, va a querer que tus pertenencias se queden en Egipto. ¿Sabe qué quería el diablo? Que se quedaran las ovejas, que se queden las vacas, que se quede la bendición que Dios te ha dado, se quede en Egipto. Pero mire, me gustó, y yo creo que esa palabra tenemos que tomarla hoy. Moisés le respondió, verso 25: tú también nos darás sacrificio y holocausto para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado también irá con nosotros. No quedará ni una pezuña en la tierra de Egipto. Nada se va a quedar, nada se va a quedar. Todo lo que Dios me ha dado sube conmigo. Y en esta mañana, levántate, iglesia, no le dejes nada al diablo, no le dejes nada a este mundo. Toma lo que es tuyo, toma la bendición de Dios y sube a adorar al Señor. La iglesia tiene que despertar hoy. La bendición de Dios es la bendición de Dios y es para sus hijos. La bendición de Dios no es para Faraón. La bendición de Dios no es para Egipto. No, la bendición de Dios es para su iglesia.
Aleluya. Levántate, hermano mío, esta mañana. Pon en tu mente todo lo que Dios te ha dado: tu familia, tu casa, tus bienes, toda la bendición de Dios. Agarra todo y sácalo de Egipto. Sácalo de Egipto. Adora a Dios con todo lo que tú tienes. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Alguien tiene que levantarse esta mañana, porque el diablo no está jugando. Él quiere una o quiere la otra, pero él no quiere que tú te lleves el pastel completo. Al final de cuentas, cuando Moisés y Dios siguió haciendo las señales, ¿sabe qué hizo Faraón cuando le mataron los primogénitos? Que se vayan todos. Que se vayan todos. Le soltó las vacas, le soltó las ovejas, le soltó los hijos, le soltó todo. Y va a haber un momento que el diablo va a tener que soltar todo lo que nos pertenece, porque la bendición de Dios. Deja que Dios lo haga, deja que Dios lo haga. Sigue orando, sigue clamando. No te canses de orar por tu familia hasta ver la gloria de Dios. Pero yo le voy a decir la verdad, este pleito no se acaba. Este pleito no se acaba. Porque cuando Faraón dejó ir a todo el mundo y se fue en todo, se sentó Faraón y dijo: ¿pero qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? Se fueron, vamos a perseguirlo, vamos a llegarle, porque hay que traerlo a Egipto otra vez. Y yo te quiero predicar: el diablo te va a soltar por un momento, pero cuando te veas libre, no pienses en Egipto nunca más. Mantente enfocado hacia la tierra prometida. Aleluya. Van a venir mares, va a venir desierto, pero Dios va a abrir las aguas. Dios va a mandar llover maná del cielo. Voy para el cielo, voy para el cielo. Que nadie me detenga. Mira, si Israel se descuida, y mira, ay, ahí viene Faraón con todo su ímpetu, con todos sus armamentos, y se asusta y se descuida. Vuelve Faraón a mandarlo para Egipto otra vez. Pero me gustó, porque el pueblo clamó a Moisés. Le dijo: Moisés, estamos presos, el mar rojo está delante, Faraón viene detrás. Y Moisés clamó al Señor, y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y dile al pueblo que marche. No te detenga, pueblo. No te detenga, pueblo. Hay que seguir marchando. Hay que seguir caminando. Con mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mis vacas, con mis bienes. Voy a adorar a Dios. Hay alguien aquí que no se va a detener, que no se va a parar. Yo voy a marchar, yo voy a caminar, yo voy rumbo a adorar a Dios. Iglesia, levántate en este día. Agarra a tu familia, agarra los tuyos y sácalo de Egipto. Marchemos, 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 marchemos. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. El diablo va a venir imponente, el diablo va a venir fuerte, el diablo va a venir atemorizante, pero Dios va a hacer milagros. Si hay un pueblo decidido, Dios va a hacer milagro. Hay que abrir mar rojo, Dios va a abrir mar rojo. No hay comida en el desierto, Dios va a abrir el cielo para que caiga maná. Dios va a sacar agua de la roca. Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Sabe con qué propósito? Con que el pueblo no vaya a Egipto. No, que Faraón no se quede con nadie. A Faraón hay que dejarlo en bancarrota. A Faraón hay que dejarlo sin nadie. Hay que marchar hacia adelante. Iglesia, tú que estás aquí, como decía, amén, nuestro maestro esta mañana, todo el que está aquí pertenece a una familia. Todos nosotros, aunque no lo quieran, pero usted pertenece a una. Todo el que está aquí pertenece a una familia. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Usted es el representante de tu casa. Hoy aquí tú eres representante de tu familia delante de Dios.
Tú puedes decirle a Dios: el diablo tiene a mi familia, el faraón tiene mis bienes, el faraón tiene a mis hijos, el faraón tiene a mi esposo, mi esposa, están ahí. Pero tú aquí clamando hoy, puede hacer que Dios abra la ventana de los cielos para tu casa. Necesitamos un pueblo que no se resigne. Necesitamos un pueblo, amén, que no se quede conforme con lo que está pasando. No, duélete mi hermano. Me duele la noticia de mis hermanos. Amén, mi hermano, mi hermana, mi papá no están sirviendo a Dios, pero seguimos orando, seguimos tocando el trono de la gracia. Ellos tienen que venir, ellos tienen que venir, porque es un plan familiar. ¿Cuántos van a seguir adelante? ¿Cuántos le van a decir: diablo, no te va a quedar con nada de lo mío? Póngase de pie. No te va a quedar con nada. Me gustó como lo dio Moisés. Moisés le dijo: ni una pezuña. Es más, ni una patica de las ovejas te voy a dejar. Me gustó mucho, porque Moisés entendía. Moisés dijo: bueno, si le dejo mis bienes a Satanás, no voy a tener con qué ofrecer holocausto en el desierto. En el verso 26 dice: nuestro ganado irá también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Dios, a nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Es decir, faraón, no te puedo dejar nada. Todo, mi casa, mi familia, mis bienes, todo lo que yo tengo es para adorar a Dios. Mis hijos, adorar a Dios. Mi esposo, adorar a Dios. Mi esposa, adorar a Dios. Todo lo suyo es una alabanza al Señor. Tiene que hoy entrártelo fuerte en tu mente. Toda mi casa, mi familia es del Señor. Levántate en este día y vamos a clamar, vamos a clamar, vamos a clamar. Como hizo Moisés, que clamó a Dios y Dios hizo señales, Dios hizo prodigios, Dios envió plagas, Dios hizo de todo en Egipto hasta que se soltara el pueblo. Aleluya. ¿Cuántos tienen deseo de clamar por su familia? ¿Cuántos tienen deseo de clamar por su casa? ¿Cuántos le dicen al Señor: oh, yo te voy a adorar, pero esto es una adoración familiar? Todo, 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 todo lo que tiene que ver conmigo y mi familia es algo para adorar a Dios. Aleluya. Yo quiero abrir el altar en esta mañana. Y si tú eres parte de una familia, pasa aquí delante. Si tienes tu familia, agarra a tu familia. Si estás solo o sola, ven en representación de tu familia. O agárrate con alguien más que esté solo también y ven. Vamos a clamar a Dios todos juntos, todos unidos aquí, delante del trono de la gracia. Decirle al Señor: yo vine, pero yo no vine solo. Yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a alabarte, yo vengo a bendecirte, pero yo quiero que mi casa te adore también. Si tus hijos no están aquí, esto es un buen día para clamar por ellos. Si tu esposo, tu esposa no está aquí, hoy es un día para reclamar la vida de ellos. Vamos a gritarle a Faraón en